Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria, auspiciada por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hoy tenemos en esta entrega a un verdadero héroe en la lucha por la democracia y la libertad de Cuba. Me refiero a Aurelio Hernández, combatiente del clandestinaje. También estuvo alzado contra la tiranía y cumplió largos años de prisión. Es de esos hombres que desde que se inició el régimen totalitario lo enfrentaron con dignidad y coraje y, por supuesto, sufrieron mucho, muchos maltratos, muchos vejámenes, muchos abusos. Pero aún así, Aurelio Hernández sigue dispuesto a luchar y a dar por Cuba lo que sea necesario. Aurelio, ¿cómo fue que te involucraste en este proceso de confrontación con la dictadura? Bien, pues nos alzamos porque ya veíamos que eso era un comunismo que no había entendimiento con él de ningún tipo y tuvimos que coger las armas, cuales esperamos hasta que llegara el desembarco de Girón y nos mandaron a decir que nos estuviéramos quietos, que no hiciéramos nada hasta que no nos avisaran. Nos avisáramos después que los desintegráramos, los tuvimos que desintegrar. Las armas se le dieron a unos amigos ahí que la guardaran. Y después de ahí fui para La Habana, allá a incorporarme en La Habana. Pero antes de alzarte, Aurelio, ustedes tuvieron la experiencia de la lucha clandestina. Sí. Háblanos brevemente de esa lucha clandestina y cómo fue esa experiencia de estar alzado. Tú eres natural de Colón, ¿no? Ajá, sí. En la provincia de Matanzas. Sí, así mismo es. Ustedes se alzaron entonces en Los Llanos. En Los Llanos, ahí de Matanzas, ahí de Colón. De Colón y Perico y eso, toda esa zona ahí tuvimos alzado nosotros. Hasta que llegó la invasión ya, tuvimos como casi un mes esperando la invasión, hasta que llegó la invasión. Y ahí sentimos los primeros cañonazos contra los invasores que tiraban el gobierno de Cuba. El gobierno comunista de Cuba era el que tiraba los cañones. Los cañonazos y temblaba la tierra, sentimos hasta los aviones. Nos fuimos a esperar a que nos dieran orden para atacar también nosotros y no llegó la orden. La orden fue que nos teníamos que desintegrar y volver a la vida civil de la calle. Pero yo decidí irme para La Habana, allí me reuní con Juan Martori. Juan Martori, ¿quién era Juan Martori? Ricardo, uno de los que murió en el atentado. Pero antes de que llegaran los atentados a Carlos Rafael Rodríguez, háblenos de Martori, ¿tú lo conocías de antes? Sí, era mecánico en Colón. Él era mecánico en Colón, buen muchacho, hijo del padre, él era comunista desde que nació en el mundo. ¿El padre Martori? Sí, señor, y cuando, inclusive le puso hasta dos hijos el nombre de los comunistas, le puso Stalin a uno, y a la hija también le puso el nombre de la hija de Stalin. Entonces, los conocíamos de la calle toda la vida. Era un mulato, muy buena gente, bien alto, bien fuerte, muy capaz de hacer cualquier cosa por defender la patria de Cuba. Y nos volvimos a encontrar en La Habana, donde allí volvimos a seguir luchando otra vez. Fue cuando se planeó el atentado, se planeó la fuga de Carlos Hipólito Bandín y otras acciones que hicimos, no sé ahora cómo volver a empezar eso de nuevo, porque hace tiempo y figúrate, y a uno se le van olvidando las cosas, pero no, yo creo que no se me olvide la parte de la fuga de Carlos Hipólito Bandín. Estamos hablando del año 60-61. Sí, señor, 61. Mira cuántos años hace. O sea, han pasado ya casi 60 años. 60 años, no es fácil. ¿Ustedes empezaron a luchar contra la dictadura poco después de esta instaurarse? Enseguida, desde el año 61 ya estábamos en eso. Ya en la calle estábamos repartiendo panfletos del MRR, que era el movimiento en que pertenecíamos, de Manuel Artime. Estaba dirigido ahí donde yo estaba por Carlos Echevarría, un mecánico que había en el Central Tinguaro, es que fue el que nos mandó el aviso que nos desintegráramos porque ya no se podía hacer nada, no pasó lo que esperábamos del desembarco y hubo que desintegrar porque si no nos matan a todos porque hicieron una limpieza inmensa ahí. Todo el mundo que no tuvo problemas se fue para su casa. Yo sí tuve problemas porque me identifiqué demasiado con esta gente siempre. Y entonces fui para La Habana, allí me encontré con Ricardo de nuevo, con Juan Martori.
y empezamos a conspirar otra vez con linaje en La Habana. Dentro del MRR también. Dentro del MRR, siempre. Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Sí, siempre estuvimos ahí en la Recuperación Revolucionaria. ¿Cómo fue el rescate de Bandín? Cuéntanos eso. El rescate de Bandín fue muy fácil, se planeó de una forma en que no lo supieran mucha gente por temor a un infiltrado. Se planeó a través de que íbamos a entrar tres hombres, y que entró Ernesto, uno que está en California ahora actualmente, Juan Martori, que se llama Ricardo, en nombre de guerra, y Aurelio este que le está hablando. Entramos, hubieron que pasar tres postas. La primera posta... Perdóname, para ser preciso, fueron a Quinta y 14, que era donde estaba preso... Ahí mismo, en Quinta y 14. Donde estaba preso Bandín. Bandín. Hay que destacar también... que Quinta y 14 fue la primera sede oficial de la Seguridad del Estado antes que Villa Marista. Sí, así señor, así mismo. Entonces, por fuera hubo quienes usaron carros para proteger cualquier cosa que hubiera tiro y eso, pero no hubo tiro. Hubo una sola cosa que nos compramos, me acuerdo que dos cuchillos, uno para Ricardo que era mulato, yo que era blanco, si la primera posta que estaba en la entrada era mulato o negro, era para él, y si era blanco era para mí. Cuando yo vi que era mulato le dije a Ricardo, mira, es tuya la cosa. Pero no hubo ninguna necesidad de que llegamos ahí, cuando hubiera un vestido verde olivo con grado del ejército, lo identificábamos que iba a nombre del capitán Silva a buscar a Carlos Hipólito Bandín para ser juzgado en la cabaña, juicio sumarísimo. Nos abrió aquello y por ahí para allá pasamos. Ya sabíamos la señal, aparte de Troadio Martínez, que había estado preso y había dado un mapa en la celda que él estaba y la vuelta que había que dar ahí, y llegamos y... O sea, ustedes fueron bien a la dirección, sí, al lugar donde estaba Bandín recluido. Y me acuerdo como si fuera a ver un señor, un combatiente de eso, como le dicen ellos, de color, con un arma aquí arrante de las piernas, y cuando los vio nosotros estaba dormido, dio un brinco y se le cayó, no sabía cómo se iba a parar. Y ahí le dijimos, no, venimos a buscar a un preso que se llama Carlos Hipólito Bandín. Abrió la puerta sin preguntarnos más nada y nos lo entregó acá. Hipólito no quería salir, tenía miedo. Hipólito creía que lo iban a fusilar. Y cuando lo montamos, allí estaba Santiago Echemendía también, que si se hubiera puesto para la cosa hubiera salido junto también en esa vuelta. Pero cuando montamos el carro ya, de arriba de la azotea nos miraron. Estaban armados, una tromba de ellos, nos miraron. ¿Y cómo pudieron salir de Quinta y 14 con la custodia y toda esa gente? ¿No tuvieron problema ninguno? No, ninguno. Ningún problema tuvimos. Déjame decirte que antes de llegar ahí, creo que puedo decir esto, el carro se nos fue los frenos de adelante, como Ricardo era buen mecánico, le condenó el freno rápido, y cuando estábamos parados así, como en un tercer piso en una casa, había una Virgen de la Caridad encendida. Y yo le decía yo, mira, todo va a salir bien, mira la Virgen allá encendida, tú verás que todo sale bien. Y ellos, yo no veo la Virgen, digo, mírala allá, mírala, no la ves allá, mírala. Bueno, seguimos para allá, no tuvimos problema, entramos, sacamos el hombre, cuando ya lo tengo aquí dentro del carro sentado, Ricardo y Ernesto manejando, Ricardo adelante y yo con Carlos Hipólito Bandín atrás, saco una pistola 45 y se la voy a decir, no, yo no cojo eso porque ustedes me están haciendo un plan de fuga. Bandín estaba convencido que ustedes eran militares. Sí, él no sabía quién éramos nosotros. Ni... ¿No los conocía? No. Bandín era el coordinador nacional del MRR que estaba preso. Pero eso él no los conocía. ¿En qué edad? No cogió la pistola hasta que el gallego Alonso, que ya está muerto aquí, Ramón Alonso de Seijo, se incorporó a la línea de los carros y le dijo, Bandín, esas son de la gente de nosotros. Entonces cogió la pistola. Y llegamos a la casa de Marianao, al hipódromo de los perros. Ahí nos quedamos como dos semanas, tres. La gente se fue y yo me quedé con él ahí. Él y la novia de Ernesto, que se llamaba Rosa. Buena mujer, guapa. Me decía, si cualquier cosa aquí hay que fajarse. Le digo, sí, claro, y si ya estamos fajados ya. Antes de que haya cualquier cosa ya estamos fajados. De ahí vino... Y nos llevamos para Marianao, por una casa que eran oficiales del gobierno de Fidel, que estaban haciendo un aeropuerto subterráneo en Pinar del Río. Cuando llegaron se asustaron también porque nos vieron a nosotros vestidos de olivo y decían, esta gente se dan del ejército, qué cosa era. Bueno, de ahí tuvimos que irnos, nos fuimos para Guanabo. Ahí ya, cuando fuimos para Guanabo, ya cambió la cosa ya. Yo me tuve que quedarle con él en Guanabo, en una casa que estaba a la orilla del mar ahí, y ahí me dijo, nos vamos para los Estados Unidos. Y yo le dije, yo no me voy. Me dijo, ¿cómo que tú no te vas a decir? No, yo no me voy. Yo no me voy. Yo no me quiero ir para los Estados Unidos todavía. Yo quiero seguir luchando aquí esta vez lo que pasa aquí. Mi ambición mayor es ver a Fidel Castro este día desaparecido del mundo este día. Le dije yo estaba armado todavía, bien armado.
Y tenía que va, no pudo. Entonces Carlos Hipólito Bandín vino para acá, yo me quedé en Cuba, hasta que llegó el momento, los 18 días de eso, que se presentó el problema de la... Vamos a llegar allá después. Bandín sale de Cuba clandestinamente hacia Estados Unidos. Sí, por la Isabel Esagua. Por la Isabel Esagua. Sí. Otros combatientes lo sacaron del país. Bueno, las lanchas que vinieron de aquí a buscarlo. Fueron las lanchas de aquí a buscarlo allá. Sí. Pero yo no me quise ir. ¿Tú no te quisiste ir? No. Aurelio, esto que ocurre con Bandín, que realmente es una hazaña muy poco conocida, de que un preso político en la sede de la seguridad del Estado, la sede nacional de la seguridad del Estado, haya sido rescatado por sus compañeros sin que se disparara un tiro. Un tiro, ni un tiro, nada. La sangre fría que ustedes tuvieron que mostrar allí fue muy grande. Muchacho, yo iba mamado, pero figúrate, era decir una guerra desigual, porque ellos estaban armados arriba de la azotea. Y ustedes eran tres nada más. Tres nada más. Tres nada más, con el carro para allá afuera, Ernesto era el que manejaba el carro. Ricardo iba ahí con Ernesto y yo atrás con Carlos Hipólito Bandín. Cuando salimos de ahí, yo decía, bueno, si esto se forma aquí, se acabó el mundo. Y cuando ustedes salieron con Bandín, no les pidieron ningún conduce, ningún papel, nada. Nada, nada. Nosotros, o sea, que llevamos un papel y teníamos identificación falsa, y le dijimos, pues este va para juicio sumarísimo ahora para la cabaña. Salimos. Dicen los que estuvieron allí que hicieron un cambio radical allí de guarnición y de jefe. Estaba José Alfonso Roldán, no se me olvida nunca, el hombre más malo que yo conocí en mi vida. Siempre estaba amenazándome después que yo caí preso. Después que me dieron para allí me amenazaron. ¿Era el jefe de la seguridad allí en el edificio? Sí, José Alfonso Roldán, muchacho, ese hombre era malo, malo, malo. Siempre estaba, se acusaba, ponía los pies arriba de una mesa y cogía un M1 que tenía aniquilado y me apuntaba para la cabeza y decía, ¡ah, a tirar, viejo! Si vas a tirar, tira. Te dije que yo no sé nada porque tú me estás preguntando. Yo no conozco a nadie. Dice que debía estar en la caja muerta, esa eras tú. Me decía a mí. Aurelio, después del rescate de Bandín, ustedes intentaron también un atentado contra Fidel Castro. Sí, eso fue en la Vía Blanca. Contra Fidel Castro. Y Carlos Rafael Rodríguez. Ese fue otro, eso lo dejamos para después. Vamos al de Fidel Castro primero. Cuando la bazuca. Sí, llevamos una bazuca, la subimos en colchones para arriba, la bazuca la fuimos a buscar a Jovellano, a un batey que se llamaba Nueva Luisa, nos lo entregó un señor que se llama Bringa, que está aquí, que tú lo conoces. Sí, por supuesto. Otro héroe, un hombre que combatió, se alzó con el piche catalá. Ajá. En los Llanos de Matanza, salió hacia Estados Unidos para buscar armas y recursos, fue a Cuba varias veces, no pudo hacer contacto con la guerrilla, regresó a Estados Unidos y por último fue a combatir a Centroamérica con las fuerzas Altime, hasta que partió para África a combatir el comunismo en África. Con eso fue, con él fue Eulogio Reyes, papo. Eulogio Reyes, que en paz descanse, que murió recientemente. Sí. Otro héroe. Son personas de verdad que lo dieron todo y se sacrificaron, sí, señor, fuertemente por la democracia y la libertad en Cuba. Pero cuéntanos, fueron a buscar la bazuca a Jovellanos para el atentado a Castro. ¿Cómo fue el desarrollo? Un carro, fue un señor que se llama Pepe. ¿Melcochini? No, Melcochini no fue. Melcochini no tuvo que ser. Se llama Pepe también, no me acuerdo el apellido. Que él le falta un dedito de la mano. Y cuando íbamos para allá a buscar la bazuca, se nos abrió el capó del carro. Pasó un susto porque yo era el que lo dirigía, porque iba corriendo bastante. Digo, mantén la línea ahí, no muevan más el carro para la izquierda ni para la derecha. Bueno, pasamos de esa, recogimos la bazuca, la metimos adelante en el capó. Y los proyectiles escondidos, tres proyectiles. Cuando venimos para atrás, para La Habana, hay un pueblo que estaban registrando todo. Nosotros teníamos vestido de verde olivo otra vez. ¿Tenían vestido de verde olivo? Sí, y la palabra inerte de ellos. Compañero, ¿qué pasó? ¿Hay problema? No, no hay problema. Bueno, entonces sigan. La bazuca va metida adentro. Pepe temblaba. Yo, no tiemble porque te van a creer que tú tienes miedo. Van a creer que tú tienes miedo. Dice, no, tú no tienes nervios ni tienes nada. Digo, bueno, gracias a Dios siempre he sido así para estas cosas. Ya vamos a seguir. Seguimos, bueno, llegamos a La Habana con la bazuca sin problema. Llegó la hora de que llegó Yuri Gagarin por primera vez como un auto soviético a Cuba. Allí se reunió una masa de gente grande. En la Plaza de la Revolución. Sí. Eso no lo sabíamos nada más que cuatro o cinco hombres que se iba a pasar eso, que se iba a hacer el atentado. Metimos las bazucas en el colchón, los proyectiles. Ricardo, ¿a un apartamento? Sí. Ricardo, yo y el que iba a tirar con la bazuca y Ernesto. Siempre andábamos juntos.
y subimos al apartamento con la bazuca. Ahí hubo que traer una señora con el hijo para acá, que el hijo no quería venir. Porque tenía, era la que vivía en el apartamento. Y porque dice que tenía novio chiquito. Y bueno, nada, eso lo de menos, pero no, cuando llegó la hora de que me tocaba la bazuca para allá, aquello dijo, yo no voy a disparar. Y no disparó. Yo por poco mato el tipo de la bazuca porque él decía que era experto en bazuca. Le digo, si usted es experto en bazuca, usted debe saber lo que le pasa a esto. Dice, no, no. Entonces Ricardo me dijo, y yo, no, tranquilo, tranquilo, baja el arma, que esto no es así. Aquí no podemos tirar un tiro, nada más que con la bazuca, y no se pudo tirar con la bazuca, bajamos con la bazuca, nos fuimos de allí, después se llevó la bazuca a un lugar a tratarla, a ver lo que tenía, y lo que tenía era que se habían oxidado los magnetos que ella tiene allá adentro, y no disparaba por eso, porque no tenía... No había contacto. No había contacto. Después, y porque las bazucas son de contacto eléctrico. No disparaba ni atrás. Eso era fácil de tirar. Eso, tú mides la graduación, aprietas el gatillo ese y ya. Lo que no te puedes parar atrás porque el roque se te mata, lo que sale. Nosotros ya sabíamos eso porque no habían dado instrucciones de eso. Una gente que habían estado aquí, que había estado en Cuba, no nos habían indicado eso. No me acuerdo el nombre del hombre que nos indicó eso una vez. No sé si fue Pepe Megochini, mi amigo. Pero otro valiente, otro hombre que ha luchado intensamente por la democracia. Andaba con nosotros en La Habana. Nosotros vendimos hasta el lado de La Habana en un carrito para compilar. Pepe Megochini y yo, buena gente. Que al ratito me llama, se ría que no me llama. Pepe, cuando vea esto, llama. Yeyo, Aurelio, Yeyo, en el plano de amistad. Aurelio, cuéntanos cómo se organiza el atentado a Carlos Rafael Rodríguez. Hay que tener presente que Carlos Rafael Rodríguez era un dirigente importante del Partido Socialista Popular. Fue un hombre que se prestó ciegamente al mandato de Fidel Castro. Ocupó las posiciones más altas del régimen totalitario. Fue responsable de muchas decisiones del gobierno, porque de hecho, para muchos analistas en esa época, Carlos Rafael Rodríguez tenía más relevancia y más influencia que el actual dictador cubano, Raúl Castro. Por esa razón ustedes deciden hacer un atentado a Carlos Rafael Rodríguez. Por el periódico se leyó, se vio el periódico que Carlos Rafael Rodríguez iba al Teatro Souto de Matanza y que Fidel Castro venía de Camagüey y se iba a unir con Carlos Rafael Rodríguez. Eso es lo que había en el periódico. Nosotros, Ricardo, tenemos que ir... Martori. Tenemos que ir a la estación. Esto no lo sabemos nada más que Ernesto, yo y tú. Y demás, gente que va ahí, pero nadie conoce a nadie ahí. Ni se conoce a nadie. Fuimos para allá, bueno. Y venía un carro... ¿Pero dónde se pararon? Descríbenos ustedes dónde se pararon ustedes. Entre Matanzas y La Habana. Entre Matanzas, en la Vía Blanca. En la Vía Blanca, donde vivía Matanzas y La Habana. ¿Se pararon ahí a esperar el carro? El carro de nosotros, que no iba a hacer seña, que venían ya los carros. O sea, venía un carro delante de la comitiva de Carlos Rafael. Y lo pasó a ellos. ¿Que le iba a hacer seña a ustedes? Que ya venía que los carros que venían era el carro de Rafael y la caravana de Fidel, pero yo no vi ninguna caravana de Fidel. Cuando se empezaron a tirar tiros, Ricardo ve que el carro de Carlos Rafael se va para la cuneta y se levanta con dos granadas en la mano y rebala y se cae. Está hablando de Martori, José Martori. Sí, Juan Martori. Y se cae y le cayó una granada en el estómago y la otra aquí cerca de la cabeza. Lo mató redondo, lo reventó completo. Todo. Me acuerdo con una palabra que me dijo, que porque él habló después, dame un tiro antes de que me cojan vivo. Chacho. Herido grave, así como estaba. No, ya estaba muerto completo, ya. Todo el mundongo, todo afuera. Reventado. De ahí salí caminando para Matanzas. Pero me contaron de que ustedes se acercaron al carro donde estaba Carlos Rafael Rodríguez, sí, también. ¿Cómo fue eso? Porque pero el hombre se fue. Carlos Rafael se fue. Se fue. El carro estaba tiroteado, solo creo que cogió un tiro el chofer de él. El chofer. Porque yo no quería ir con Tonso, yo quería, pero como tú no eres jefe de la operación, tú no puedes hacer lo que tú quieras, tienes que hacer lo que te ordenes. Yo quería llevar el Browning 3006 mío, que yo lo tenía en La Habana ya. Muchacho, con eso... ¿En el bar? No sé qué es. La Tonso, la velocidad que venía ese carro, las balas se le dan y se pica y se van. No había fuerza en la bala para
pagar un carro que viene 80, no, 80 kilómetros, 90 kilómetros. ¿Y tú querías ir con el Browning? Sí, yo quería llevar el Browning. Ese Browning tú le pones el triple ahí y apunta para allá y olvídate que no queda ni carro ni nada. Pero qué va. Y no le pasó nada a Carlos Rafael Rodríguez. Nada. De ahí, para irme de ahí no fue fácil. Aquello se puso, mira, que era miles de guardias, helicópteros, perros, camiones, de todo. Y yo metí en un río hasta aquí. Esperar que a ver cómo yo me iba de ahí. Hasta que me pude ir, yo y Mario Méndez. Salimos para... Que eran los dos que estaban con Martori en el momento del atentado. Salimos para... Yo, perdóname que le dé de nuevo para atrás y le pido excusa a los televidentes. Cuando ustedes se organizan los tres para esperar a que llegue el carro de Carlos Rafael Rodríguez. Sí. Tú tienes una Thompson. Sí. ¿El Ricardo tenía algún arma también? Bueno, él se fue solo adelante y nos dio la contraseña donde lo íbamos a ver. ¿Y él salió solo? No, se fue con Ernesto. ¿Con Ernesto? Sí. ¿Atacar el carro? Atacar, sí. Entonces, nosotros teníamos una seña, el punto donde nos íbamos a encontrar, para estar a distancia uno del otro, para que no hubiera problemas, que supiéramos quién era. Y cuando el carro empezó, entró, ya nosotros lo sabíamos, porque el carro de nosotros hizo seña. Entonces, se le cayó a tiro el carro que venía. Pero, ya lo que te estoy diciendo, la Thompson no era un arma para hacer un atentado a la velocidad que venía ese carro. Ese carro venía a una velocidad tremenda. Esa gente no andaba despacio. No. Ninguna escolta de Carlos Rafael Rodríguez ni ningún carro entró más a esa área de tiro. Todo el mundo viró ahí. Todo el mundo viró. No, no fueron a chequear si Carlos Rafael estaba vivo, estaba bien. No, ahí no entró ningún carro. Yo no sé si Fidel Castro venía ahí, viró también, viró todo el mundo, porque ahí, a esa área ahí no entró nadie. Porque ahí nos quedamos botados Mario y yo. Que después para irnos de ahí pasamos... Porque Martori ya estaba muerto por la explosión de las granadas. Ya, claro. De ahí yo no me lo podía llevar, ¿dónde me lo iba a llevar? Sin carro. Yo no tenía carro. Ya eso no había que no cargara. Cacho, y de ahí, Mario y yo cogimos para arriba de Matanza, a pie por toda la orilla de los montes. Para allá. Los cogió el día y le dije a Mario, que hay una sola cosa, hay que inventar algo. Los embarramos de grasa todo, los paró un carro, y eran todos oficiales del gobierno de Fidel Castro, que venían de Camagüey. Dice, monten, ¿para dónde van? Digo, para La Habana, que tengo un carro con la manga del camión partida ahí, cargado de cochinos, y si esos cochinos se mueren, me van a matar. Dice, monten. Dice, ¿ustedes no vieron el tiroteo que hubo aquí anoche? Digo, no, yo no he oído ningún tiroteo aquí. Ni Mario tampoco. No, Dios, no, nosotros no vimos nada. Yo me encajé la gorra que tenía hasta aquí. Y ahí, cuando estábamos entrando donde están todas las escoltas esas que estaban buscando a los alzados, yo no sé qué estaban buscando ahí, paran el carro que digo, aquí mismo ya se puso malo esto. Y la gente mira, un oficial, no, dele. Me bajé, nos bajamos en el Capitolio de La Habana. Ahí nos tomamos dos tragos, cuando aquello había dos meses, y cada uno cogió para su lugar. Mario se fue para un lugar que estaba parando en La Habana y me fui para el taller que nosotros tenemos en Corte San Joaquín, que era donde se operaba toda la operación. Ahí era donde trabajaba Martori. Ahí sí, ahí estaba en mexicano. Le dije, oye, ¿verdad que esto es un fenómeno? ¿Tú sabes que nos botáis? Dice, y ellos, esto no fue culpa de nosotros. Esto fue culpa que no se organizó bien la cosa. Tenemos que ver, es lo que tú dijiste, un arma más poderosa. Y yo, te lo dije. El Ricardo Chávez, que es el mexicano. Ese lo vimos ahora aquí. ¿Tú no fuiste ya? Sí, estuve en lo de Macassi. Ajá. Ahí lo vimos. Y ahí, bueno, ya, fíjate, ahí ya, como los 18 días después yo caí preso. Y ya. Y caí preso ahí era un fenómeno. Me acusaban del atentado, me acusaban del ahorcado, me acusaban de... ¿Qué ahorcado es ese? El que estaba, cuando estaba marchado, ese hubo un ahorcado. Y me echaban la culpa a mí, que yo lo había ahorcado. El tipo estaba infiltrado, era un teniente de no sé qué cosa era, porque ya no fue más allá. Y ahí fue, se acabó todo eso ya, hasta que cuando salí del sábado, como te dije, fui para La Habana. En La Habana sí, me integré con Ricardo, toda esa sesión. No sé otra cosa que tú quieras que tú creas. No, quiero que me cuentes, eres detenido, eres arrestado, pero antes de ir a la prisión como tal, me gustaría que describieras ¿cómo fue el caso de Martori? A mí me ha contado Fermín Amador Chamizo, sí, que mandaron a buscar
a la madre de Martori, para que reconociera el cadáver de Martori, y que los agentes de la seguridad de Estado fueron muy groseros y muy vulgares con aquella señora que había, veía a su hijo muerto y que la señora nunca quiso reconocer que era su hijo. La señora dijo que como madre le iba a dar un beso a ese hombre, porque ese era como un hijo también. Podía ser un hombre. A mí me metieron en la caja donde estaba Martori. Me dijo, el que debía estar aquí eras tú. No, porque lo dejaron irse en sangre. Mentira, que debía dejarlo irse en sangre. Si ya, ¿quién que le coja una granada en el estómago se salva? ¿Tú conoces a alguien? No. Solamente a Cherry, que le dieron un tiro en el pecho y salió la bala por atrás y está vivo. ¿Tú conoces a Cherry? ¿El Cherry? Jorge Gutiérrez Aguirre, ¿cómo que no? Ahí mismo está. Tiene entonces, un plomazo en el pecho inmenso. Inmenso. ¿Y quién va a salvar? Y el padre después me mandó a buscar a mí y me dijo, el comunismo es una cadena, que se las partes aquí se empata allá. Eso para que se acabe hay que erradicarlo. Yo estudié comunismo, pero yo no sabía que el comunismo era esto. O sea, el padre dejó de ser comunista después. Claro, si vino para aquí, para Nueva York, estaba. Trabajo que pasó para entrar, porque como eran afiliados al Partido Comunista desde que nació, fue gobernador, se apostó para gobernador en la provincia de Matanzas y salió. Pero nada, no pudo hacer nunca nada, porque ya se dio cuenta que clase de comunismo era el que había estudiado él. ¿Y la realidad? Sí, dijo, esto no sirve, esto es miseria, hambre y calamidad. Esto no sirve. Aurelio, si recuerdas la experiencia de la madre de Martori, cuando estuvo allá en la seguridad del Estado, que estaba el cadáver de su hijo sobre la mesa, ¿recuerdas eso? Lo que ella dijo nada más. Porque después, ¿tú hablaste con ella? No, hablé con el padre. ¿Hablaste con el padre? La madre no hablé con ella. Hablé con el padre. La madre sí, pues el propio padre me lo dijo. Nos llevaron allí, a mí me dijeron horrores, a ella igual se portaron muy mal con nosotros. Dijeron que ese es su hijo, que estaba en un lugar bien donde tenía que estar. Y ella dijo, no, ese no es mi hijo. Pero yo como madre le voy a dar un beso. Y se lo dio. Una mujer muy guapa. Él también un hombre, aparte de que fue comunismo, todo eso ya. Dijo, ¿qué va? Esto no sirve. Esto no fue lo que yo estudié. Él pensaba que el comunismo era lo que de verdad está puesto en los libros. Y lo que está puesto en los libros lo puedes coger y botarlo y llevarlo para el servicio. Porque qué sirve el comunismo, qué cosa no es. Eso nada más que... No respetan un derecho humano, no respetan un ser humano. Divide a la familia, los padres, la madre. Mira a todos nosotros los cubanos donde los tienen. Huyendo de nuestra patria, una patria tan linda y tan bella como era Cuba. Y tanta amistad y tantas relaciones que teníamos todos nosotros los cubanos uno con otro. Y este hombre acababa con todo eso. Menos mal que ya se lo dejó el diablo, porque Dios no intervino en él en nada, nada más que el diablo, porque eso es el diablo. Y el hermano le va a pasar peor. Aurelio, ¿cómo fue esos primeros días en los cuales fuiste arrestado? Oh, muy malo. Cuéntanos. Es un tema que no, normalmente no es tema de Cuba Encuentro con la Memoria, pero como tengo conocimiento directo de tu experiencia, de que te aplicaron pentotal sódico, que fuiste torturado de diferentes maneras, quisiera que lo contaras para que nuestros amigos que están viendo esto vean una persona que ha sido víctima directa de abusos extremos por parte de la dictadura. No te dan golpe, pero es mejor que te den golpe antes que te apliquen la inyección esa y te saquen la sangre. Eso te pone la mente en blanco uno. Gracias al doctor Santiago Echemendía, que yo no sé si él sabía que me iba a pasar algo de eso, cómo era, me dijo, si te ponen una inyección, que tú ves que te van a inyectar en una vena, trata de poner tu mente en blanco totalmente. Allí te llevan con un capuchón metido, tú no sabes nunca qué hora es, ni cuándo es de día, ni cuándo es de noche, según va pasando el tiempo. Yo pienso que he estado ahí como 3 meses, en esa circunstancia. Allí te dan, cuando ya tú llevas tiempo ahí, lo que te dan ganas es matarte a ti mismo. Porque ya no aguanta más y no puedes hablar, porque si hablas, ¿cuánta gente van a fusilar? ¿Y cuánta gente van a matar? Y dije, bueno, aquí que sea lo que Dios quiera. Pero ahí fue donde aguanté las campanas, el agua en el piso, eso es en cuero en pelota, con corriente. ¿Cómo es el agua en el piso y la corriente? Ese cuarto te lo llenan de agua y le ponen un cable con bajo, sale el agua entera la corriente. Y tú das unos saltos que se lo metes. Entonces en cuero en pelota, ahí no hay colchón, no hay nada. De ahí te paran el cuarto donde tenías recluido. Sí, ahí sí. Con un aire acondicionado grandísimo ahí. Congelándote. A todo lo que da. A todo lo que da el aire ese. Imagínate tú. Entonces,
De ahí te ponen, te amarran, esa, aquí abajo está la lámpara, hay dos argollas, te enganchan ahí las manos, pum, y te meten esa lámpara en el medio de la cabeza. Ahí la piel tuya empieza a deshidratar, se te va cayendo la piel. Yo no tenía, cuando aquello, ni patilla, ni pelo en el pecho, nada más que lo del pelito aquí, y eso se cayó todo completo. Los pies se me pusieron así, de tal ahí, hinchados. De ahí te bajan y te llevan por una piscina. Ahí te meten en una piscina a ver si tú hablas. De ahí esa piscina te sale. ¿Y en la piscina te hacen algo o te tiran solo el agua ahí? Con agua, te meten una bolsa y te meten ahí. Hay un médico que dicen que es ruso, que es el que te dice... ¿Te meten una bolsa en la cabeza? Sí, y te, no, completo el cuerpo tuyo. Sí, ¿una bolsa? Sí. ¿Y la suben y la bajan? Sí, sí. Entonces, cuando ellos creen que tienen que subirla, entonces tú hablas, no, yo no sé nada, te vuelven a meter. El médico ese que está ahí es el que decide si tú aguantas o no aguantas, porque ya sabes más o menos lo que aguanta un ser humano. Figúrate tú, de ahí te sacan, de ahí te vuelven a llevar para el cuarto ese. Cuando tú llegas ahí, es un fenómeno lo que hay ahí. Entonces hay más foco. Hay un closet que tiene una campana, te mandan a parar y si te caes para atrás te mata, por eso en alto. Empieza a tocar la campana y se empieza a rezar, pedirle a Dios para que te salve si tú eres católico. Digo, yo soy católico, los que no son católicos son ustedes. Soy católico a mi manera, pero creo en Dios y en los santos. Bueno, de ahí te sacan y te llevan para un cuarto donde hay como Dios 12 de ellos, unas mesas así grandes, siempre con una capucha metida ahí. Cuando tú, te sientas, tú con la capucha puesta en sí, la cabeza. Sí, cuando te sientas ahí en esa mesa, te meten unos reflectores sin los ojos que tú ni ves. Y ahí empiezan otra vez a hacerte otro juicio. Entonces ahí sacan dos, para que tú los veas, que los sacan dos hombres de ahí. Te dicen, vamos, tú verás si nosotros fusilamos o no fusilamos. Te paran a ti en medio de esos dos hombres, y estos dos que están aquí gritan, que viva Cristo Rey, abajo el comunismo, y los fusilan ahí mismo. Dice, todavía a ti no te toca. Ya cuando tú hables te va a tocar. Le digo, vas a estar muy mal porque yo no voy a hablar nunca. Ni voy a hacer nada nunca. Ahí te hacen 20 cosas. Ahí yo empecé a ver, cuando me pusieron la inyección esa, lo que yo tenía antes, gallina, vaca, y esas cosas lo que yo veía. Y me dijeron, José Alfonso Roldán, me dijo, tú eres un guajiro degenerado. Tú viniste de los Estados Unidos entrenado por la CIA. Digo, yo jamás en mi vida he estado en Estados Unidos. Dice, que ¿cómo tú puedes irte a decir esto? Yo dije entre mí, coño, Santiago Echemendía tenía razón. Pon tu mente en blanco, haz un esfuerzo. No es, cualquiera no puede poner la mente en blanco, yo creo. Porque hay que hacer un esfuerzo tremendo y virar la mente para atrás, completa. Y decir, sí, te pusiste a recordar sí, tus primeros recuerdos. Y dije, yo me voy a acordar cuando yo era niño, yo andaba en el campo y montaba a caballo y tenía mi vaca y tenía mi gallina y esas cosas. Y eso era lo que veía, compadre. 20 cosas más veía yo. Todo. Pero me pude escapar de esa, hasta que un día llegó, estando ahí un hombre, la rejillita que hay ahí es así, mira, pues mira, apagan la luz de atrás para que tú no sepas... ¿Y estuviste varios meses en esa situación? 3 meses estuve ahí metido. ¿3 meses? Por lo que dicen la gente en la misma celda donde yo estaba. ¿Y tú sabes quién estaba en esa celda? Un checo, estaba Santiago Echemendía, estaba un capitán del ejército rebelde que se llama Ismael Rojas, que creo que murió aquí. Ismael Rojas murió aquí, sí. Y se hizo mi amigo, me dijo, el checo me dijo, al agua por mí. El checo sacó, yo dormí en el suelo, porque no tenía como cama. El checo se me acostó al lado y dice, yo te he visto en algún lado. Digo, usted, dice, haz algo por mí que yo te he visto en algún lado. ¿Verdad? Si nosotros pasábamos por donde estaba la celda esa del checo. ¿Del checo? Sí. Y entonces le dije, checo, no, yo no sé. Hasta que de ahí, cuando la gente me vieron no lo creía, porque yo estaba como, llegué como loco. Enseguida Santiago Echemendía, me empezaron a salir unos pelos blancos. Todo ese tiempo que tuviste... Esos 3 meses estuviste aislado, sí. Sin contacto con nadie. Nada más que ellos. Nada más que los guardias. Sí. Los esbirros. Sí, por la ventanilla. Y entonces después que terminaron ese proceso contigo fue cuando te llevaron a la celda con Santiago Echemendía y el checo. No, yo estuve ahí primero. ¿Estuviste ahí primero? Sí. Y de ahí te llevaron para aislamiento. Sí. ¿Y cuándo saliste del aislamiento? Estuve como 3 meses ahí. ¿Y después para dónde fuiste? Para ahí mismo otra vez. ¿Volviste con Santiago Echemendía? Sí. Y de ahí me llevaron por la cabaña. Estando ahí en la celda de castigo, en la cabaña esa de castigo, un moreno viejo ya era, abrió la rejilla y me dijo, acérquete para acá. Estando en ese lugar donde te torturaron. Sí. No sabes el nombre del lugar, no sabes dónde queda. No, qué va. Yo sabía ahí que estaba cuando era de día, era por pasar un guajero chiflando a veces y otras veces cantando en un caballo. Porque se sentía el paso del caballo lejos, pero se sentía. Hay que recordar que Reynold González, quien fuera coordinador nacional del MRP,
que luchó arduamente, dirigente sindical, contra la dictadura, hace muchos años publicó un libro que se llamó Punto Cero, que era en relación a lo que se llamaban las cabañitas. Y ustedes posiblemente estaban también en las cabañitas. En las cabañitas, ahí había mujeres hasta en cuera, porque yo las sentía gritando, tú sientes la gritería, y le decían horrores. ¿Dónde estará ese lugar en La Habana? Nadie sabe dónde está. Yo no sé dónde está. Yo sé que pasaba, lo único que yo sé que decirte de ahí, que se demora de seguridad del Estado, ahí se demora como una hora. Y que se pasan dos líneas, porque tú sabes cuando un carro pasa dos líneas. Y tú vas acostado en el piso con cuatro gente esas, con los pies arriba de ti, y tapado, metido aquí, y tú no ves nada. Cuando llegas y te meten en un garaje oscuro, te agarran y te suben para ahí. Para... Cuando llegas al cuarto ese, que te quitan el gorro y te quitan toda la ropa. Te la quitan ellos mismos, tú no te da tiempo ni a no quitártela. Ellos mismos te dejan. Y te dan desnudo y todo el tiempo, sí, que todo, sea todo, necesario. Todo. Y ahí no hay más nada, ni más agua, ni más nada. Pedí agua, chacho. Venían dos mulatos grandísimos y sacaban el pene y me orinaban toda la cara. No. Una vez le di un piñazo a una gente de esa que le saqué todo esto por aquí. Y dije, ya para que me maten de una vez y me quieren matar ya para salir de esto, porque no te creas que era fácil estar ahí, ¿no? Ahí había un hombre que gritó y después habló, después gritó bastante y después lo conocí en la isla. Lo vi en la isla porque lo conocí por la voz. Un mulato grandísimo, fuerte. Entregó las armas que el amigo de él tenía entre un escaparate. Y ahí había mujeres. En esas condiciones también. Y las encueraban ahí. Qué horrible. Ahí había mujeres en cuera. Y ellos le decían horror, las mujeres le decían horror. Tú oyes la voz, pero tú no ves. Por la 7 de día o de noche tú no sabes. Ni qué hora es ni nada. Un día me llevaron un plato de comida grandísimo y pusieron dos perros adelante. ¿Quién va a comer si tú no tienes agua? Ya se te queda sin voz. De tanto tiempo y sin nada, sin tomar agua ni nada. Vino uno flaquito así y me dijo, mira, tú ves las dos, eran como dos pirámides, dos así. Eso es para que te ahora cuando yo venga, tú te arrodilles ahí, yo te arrodillará. Tú dices, no, el gobierno Batista, yo digo, sí, tú darías el gobierno Batista, pero este que está aquí no se va a arrodillar ahí. Ni tú ni nadie me va a arrodillar a mi arriendo. Y no me arrodillé, ni por nada del mundo, te arrojo. Te arrodillé y acaba contigo en dos piedras paradas de puntas ahí, hechas como para torturarte. ¿Y qué va? No, y no me arrodillé nunca. Me bajaron un día por la escalera aquella, con el paño ese puesto, parece que le echaron jabón o algo, y yo iba por la escalera aquella con un cepelín para abajo. ¿Metido al paño, en el saco? Sí, en el saco. Sí. Por ahí para allá aparecía un saco papa botado por ahí para allá. Me acuerdo cuando... ¿Y cuando te metías el saco, amarraba la boca al saco? Sí, te la amarran. Te dejan unos huequitos nada chiquitos que tienes, hijo, que tú respires. Pero no le entra nada a ese saco para acá. Yo no sé qué tipo de saco será ese. Yo no sé. No, tú sabes, cuando tú estás en eso, tú ni... No. Y fueron métodos nuevos que uno ignoraba por yo completo. Yo lo que sé es que el que dirigía eso era un ruso. Porque le dijeron el nombre, y un oficial de eso le dijo el nombre. Ahí venía José Alfonso Roldán, que era jefe de todo ese lío, a entrevistarte. Qué hombre más malo ese muchacho. José Alfonso Roldán. Estaba, yo no sé dónde está, ahora tiene, se murió, yo no sé lo que. ¿Quién era él? ¿Era del G2? Jefe de la Seguridad del Estado. Después lo leí yo ahí, y se me ocurrió decir que yo, que si cuánta gente yo conocía en Cuba, le dije que conocía a Fernández Mel. Y se recordaron a Fernández Mel allá también, para ver si tenía que ver algo conmigo. Fernández Mel era médico, estuvo confiado. Ministro, sí. Y hasta ahí llegué yo, a ver lo que dije, bueno, vamos a ver. Hasta que un día me soltaron y me dijeron, te vas para allá, para los Estados Unidos y no te queremos más nunca. Aurelio, ¿cuántos años estuviste en prisión? Casi 16 años. Casi 16 años. Sí. Pero nunca pensé yo que me iban a decir. Yo no pensaba ir más nunca a Cuba, pero me llamaron el Ministerio Interior y la Seguridad del Estado. Te vamos a dejar ir, pero no te queremos más nunca aquí. Si vienes, allá te vamos a chequear. Si vienes aquí, ven armado y bien preparado, porque vas abajo. Así que aquí no vengas más nunca en tu vida. Digo, no, yo no voy a venir aquí a esto nunca más. Vine, llegué. Y no, como vine yo me quedé frío, porque cuando llegué al aeropuerto de Varadero, está el avión de la comunidad y me meto en la línea esa para montarme y viene uno y me dijo, tú no vas ahí. Dije, yo por mí no, por la niña, porque ya a mí me daba lo mismo cualquier cosa. Yo tenía una niña de 6 años. Y digo, entonces, ¿dónde yo me voy? Dice, usted no ha cogido nada aquí. Y digo, no, yo no tengo dinero para coger aquí. Dice, no, todos los gastos suyos están pagos aquí. Todo, coja todo lo que usted quiera.
Ya que empecé a fumar tabaco y me di trago, whisky, a comer. Y hasta que como a las 2 horas llegó una avioneta con un americano. De dos motores, una avionetica de dos motores. Y me dijo, vamos, que mira, ese es tu avión. Mi señora, mi hija y yo, los tres. Ya tú habías estado, ya tú estabas, te habían puesto en libertad en Cuba, te habían soltado. Sí, sí, ya estaba en libertad. Y desde eso yo tuve un accidente muy grande, donde me cayó un tractor arriba que llevaban a trabajar, me partió la columna, todo el pecho y todo. Y tuve, gracias al doctor que está aquí, Sánchez López, me salvé, porque había un comunista ahí que me quería mandar para la prisión otra vez con una fractura en la columna, que me hubiera sacado completo. No, hubiera muerto. Y yo realmente bueno, te agradezco mucho esta conversación. Quisiera poder seguir hablando de cosas, pero es que uno hace mucho tiempo y se lo olvida, ¿no? Ricardo, mira, yo te digo, Ricardo era un hombre muy guapo, muy eficaz para la lucha, no le tenía miedo a nada. La gente, cuando se hubiera, él me decía a mí, tú y yo somos los que vamos a matar a Fidel Castro. Y le digo, vamos a ver. ¿Y qué? No pudimos. Cayó en combate. Él me decía, cuando salgamos de esta, tú verás, vamos a preparar. Lo que no se lo hable a nadie, porque en cualquier lado hay un infiltrado. Es verdad. Y había una vez muchos infiltrados en Cuba. José Martori se llamaba. Sí, Juan Martori. Juan Martori. Sí. Juan Martori, hijo de Glicerio Martori, y hermano de... Y Paula se llamaba la madre, y el hermano se llama Stalin. La hermana se llama Paula también. Aurelio, muchísimas gracias. Realmente agradecido por esta presencia tuya en Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias a ustedes por compartir con nosotros su tiempo. Estamos preparando muchas más entregas de estos hombres y mujeres que combatieron la dictadura de los Castros y que la siguen combatiendo sin hacerle concesiones al enemigo. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo honrará constantemente su compromiso por conocer nuestro pasado y el heroísmo de nuestras mujeres y hombres en esta lucha por la libertad y la democracia en nuestro país. Gracias.